Es junto con Monet probablemente el artista de esa generación impresionista al que se ha dedicado mayor número de páginas, más libros, más artículos, más exposiciones. Durante la primera mitad del siglo XX fue el artista más decisivo para los artistas vivos, para los creadores entonces, y hoy día es, sin lugar a dudas, yo creo, el primero de los clásicos modernos. La exposición tiene en su corazón, en su centro, esa dialéctica que se da en los impresionistas y en Cézanne en particular, entre el trabajo en el interior y la excursión al exterior, entre el trabajo en el estudio y la práctica de la pintura al aire libre.